JP Hospitalaria presenta el manual de instalación del sistema Puerto Único Octoport. Se realiza un corte en la piel para luego abrir una incisión más profunda e insertar el retractor en la herida. El siguiente paso es darle la vuelta a la goma del retractor usando los dedos para insertarlo en el corte realizado. Inmediatamente después, el retractor se inserta poniendo el anillo de goma en la apertura y se introduce el resto de la goma en él, dejando la tapa de silicona al borde de la piel y tirando de los cuatro puntos de conexión para fijarla. Además, se puede usar un protector de silicona para prevenir que la goma del retractor se rompa al cambiar el instrumental. Cuatro clics son los que deben escucharse para confirmar que los cuatro puntos de conexión en la tapa base encajan bien con los otros cuatro que hay en el retractor introducido en la incisión. Una vez colocados, se conectan las gomas de inserción de gas, se abre una válvula que permite que entre el gas y una vez colmado se cierra la otra válvula. De esta manera, el sistema ya está listo para empezar la intervención.